a través de los consultorios, de los hospitales, ¿no es cierto?, a través de la televisión y de la radio, se ha informado la importancia que tiene el prevenir. En este caso, a raíz de eso, es que las dosis que se trajeron al país fueron insuficientes. Y eso hace que en este momento el Estado, ¿cierto?, como Ministerio de Salud, está tratando de traer más dosis para que se cubran las necesidades de toda la población, sobre todo las mayores, las que están en riesgo, es decir, los menores de edad, las embarazadas, las personas mayores de 65 años, que son los grupos de riesgo de la población. Es muy importante que se aplique la vacuna y que no le tengamos miedo, efectivamente, porque al comienzo puede que al vacunarse se presenten algunos síntomas propios de una gripe. Pero es preferible tener esos síntomas que son de muy corta duración, pero que nos van a dar una inmunidad muy importante respecto a la virulencia que tiene esta gripe, esta influenza. En este momento, ¿tenemos stock? No, en este momento está agotado, pero sin embargo tenemos la esperanza que en los próximos días ya los proveedores internacionales ya podrán tener en Chile una dosis adecuada, una cantidad de dosis adecuada para cubrir las necesidades de los próximos días. ¿Cuánto es el valor? Bueno, para el usuario que va a asistir a los consultorios y hospitales, es gratuito. A nivel particular, oscila entre los 5 a 7 mil pesos la dosis de vacuna. No tengo muy claro el valor en este momento.